Muy buenas tardes y muchas gracias a los medios de comunicación por acudir hoy a esta rueda de prensa a la Casa del Pueblo, a la sede del Partido Socialista de Villarrobledo. Me acompaña nuestro alcalde Alberto González y también secretario general del Partido Socialista de Villarrobledo y bueno, yo misma como secretaria de organización. Bueno, después de 4 años que hemos estado viviendo bajo las políticas del Partido Popular a nivel nacional, tenemos la oportunidad el 20 de diciembre de cambiar, bueno, pues de cambiar esta tendencia y de decir basta ya a esta política de recortes, de pérdida de libertades y sobre todo de un ataque sin precedentes al estado de bienestar, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Unas políticas que han hecho que todo el peso de la crisis caiga siempre sobre los colectivos más vulnerables, sobre los jóvenes, donde se ha precarizado el empleo, donde millones de jóvenes han tenido que salir de nuestro país para buscar una oportunidad, donde, bueno, pues, donde se ha eliminado una ley de dependencia, donde se ha puesto en marcha una ley mordaza que recorta nuestros derechos, que nos impide o que intenta coaccionar nuestro derecho de reunión, nuestro derecho de manifestación. Tenemos la oportunidad de decir basta ya y abandonar esta España de blanco y negro a la que nos han vuelto a retrotraer. Bueno, por eso, bueno, pues el Partido Socialista estamos preparados, estamos dispuestos a llevar a cabo este cambio, a volver a recuperar todo lo que hemos perdido a lo largo de estos 4 años y sobre todo a no dejar a nadie en el camino. Mañana, 10 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, vamos a celebrar un mitin de campaña electoral en el mercado de abastos. Invitamos a todos los ciudadanos de Villarrobledo a que se acerquen y en él, bueno, pues vamos a contar con la presencia, por supuesto, de Alberto, nuestro alcalde y secretario general, también de Manuel González Ramos, que es el candidato al Congreso por Albacete, y del consejero de Sanidad, Jesús Fernández. Simplemente invitar a todos los ciudadanos a, bueno, pues acudir a este meeting, repito, a las 7:30 de la tarde, en el mercado de Abastos, donde podremos escuchar las propuestas que tiene nuestro partido de cara a las próximas elecciones. Muchas gracias y os dejo con Alberto. Bueno, Trini, gracias y buenas tardes, como siempre. Cuando me presentabas, digo, no sé cómo me presentarás, si como alcalde de Villarrobledo o como secretario general del Partido Socialista en Villarrobledo. Alberto González solamente es uno, no me puedo partir en dos. Y efectivamente soy el secretario general de la agrupación socialista en Villarrobledo y el alcalde de Villarrobledo. El otro día cuando anunciábamos este acto en redes sociales, pues lo anunciamos como alcalde de Villarrobledo, bueno, secretario general. El caso que interviene Alberto González. Mañana intervengo en el mitin. Tenemos un acto público que es un mitin de campaña en el mercado de abastos a las 7:30, en el que abriré yo como secretario general de esta agrupación. Continuará Manolo González Ramos, que es nuestro candidato provincial en Albacete, y el consejero de Sanidad. Creo que todos los consejeros de este Gobierno son consejeros constructivos, que están trabajando para construir Castilla-La Mancha, pero creo que este consejero, Jesús, viene muy bien a Villarrobledo porque es el consejero de Sanidad, el consejero de nuestro hospital. Y mañana creo que nos podrá explicar bien qué está haciendo por el hospital de Villarrobledo y qué está haciendo por la sanidad en Castilla-La Mancha. Aunque mañana, si es verdad, queremos explicar cuál es nuestro programa electoral para estas elecciones generales. Por eso también intervendrá el candidato por la provincia, que es nuestro secretario general provincial, Manolo González Ramos. Mañana creo que puede ser un buen día para que la gente se acerque al mercado de abastos a las 7:30 a escuchar lo que decimos los socialistas y qué queremos los socialistas para España. Hace apenas año y medio, recordaba ahora con Trini, recordaba con los medios de comunicación, estábamos en esta Casa del Pueblo, en esta misma Casa del Pueblo del Partido Socialista, y hablábamos de elecciones municipales, de elecciones autonómicas. Hoy ha cambiado bastante Villarrobledo y ha cambiado bastante Castilla-La Mancha.
Ese gobierno de fraude PP-CIVI en Villarrobledo ya no existe. Ahora tenemos un gobierno socialista que estamos trabajando para construir Villarrobledo y no estamos haciendo cosa distinta a lo que dijimos que íbamos a hacer. Yo lo digo todos los días, el que quiera saber lo que va a hacer Alberto González como alcalde y el equipo de gobierno del Partido Socialista tiene que leer el programa del Partido Socialista para esta ciudad. Es lo que estamos haciendo. Lo mismo que está haciendo el presidente Page en Castilla-La Mancha, está llevando a cabo un programa creo que bastante social para Castilla-La Mancha, estando al lado de los que más necesitan, y es lo que mañana vamos a decir a los ciudadanos de esta ciudad en ese acto, en ese mítin a las 7:30 en el mercado de Abastos, que Pedro Sánchez lo que tiene, ayer lo dijo también él públicamente, es un contrato con los ciudadanos de España. Con los 40 y tantos millones, 46 o 47 millones de españoles, lo que tiene el Partido Socialista no son promesas vacías, sino que es un contrato. Pedro Sánchez da la cara y explica su programa electoral. Estamos viendo estos días cómo es una auténtica vergüenza que en debates donde diferentes candidatos de la izquierda, de la derecha, los de la derecha naranjas y los de la derecha azul y los de la izquierda de un sitio y de otro, incluso bueno, el Partido Socialista, pues debaten y el candidato del Partido Popular ni siquiera da la cara. Dice que la va a dar ahora solamente con Pedro Sánchez. Desde mi punto de vista es una falta de respeto a otras sensibilidades políticas. Nosotros, los socialistas, damos la cara siempre, la dimos en las elecciones municipales, la dimos en las elecciones autonómicas y ahora la queremos dar en estas elecciones nacionales. Y yo creo que el mejor líder, que voy a decir yo, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona nueva. Tuvimos la oportunidad también de tenerlo aquí en Villarrobledo cuando ni siquiera era secretario general del Partido Socialista y mucho menos candidato. Estuvo en aquel mitin de europeas. Yo creo que Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades de ser presidente de España, pero para eso tiene que explicar sus propuestas y mañana lo haremos nosotros en su persona, en ese mercado de abastos, a las 7:30. Lo hará el candidato por la provincia de Albacete, como he dicho antes, Manuel González Ramos, lo hará el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y lo haré yo como secretario general de esta agrupación. Lo que tenemos los socialistas para España es lo mismo que tenemos para Villarrobledo y para Castilla-La Mancha, compromisos concretos, no promesas vacías. Por eso les invitamos mañana a ese mitin a las 7:30 en el mercado de Abastos.